Bueno, te voy a contar hoy una cosa, a ver, que enfoque bien. Exacto, así, exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me imagino, ¿no? Pues hoy te voy a contar una historia totalmente distinta a lo que cuento en el canal. Hoy te voy a contar por dónde empezar a meditar. Primero te voy a contar un poco mi historia de por qué medito. Es decir, si tú te me preguntas ahora mismo y dices, oye, ¿tú hace 5 años meditabas? Pues no. Sinceramente, lo que hacía era bastante escéptico con el tema de la meditación. Me parecían que eran unos vendemotos y que era una auténtica pérdida de tiempo. Conforme me fui adentrando muchísimo más en el mundo de montar una empresa, etcétera, o un negocio como tengo montado, me di cuenta que esto de los negocios tiene más de cabeza que de otra cosa. Entonces, hay que tener muy clara, siempre muy despejada la cabeza. Si escucháis toser, es mi madre que tiene la tos ahí a saco. Hay que estar con la cabeza muy, muy despejada. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones, hay momentos chungos. Los momentos buenos, más o menos, son fáciles de gestionar. Lo complicado siempre está en los momentos jodidos, en los momentos en los que tienes que tomar decisiones, decisiones importantes para el negocio, tirar para allá, tirar para acá. Durante todo momento vas a tener muchísimas dudas. Siempre vas a tener un problema si eres un emprendedor. La palabra emprendedor, al final, alguien que está montando un negocio, ¿vale? Pues siempre te van a salir 500 millones de ideas, ¿sabes? 500 millones de historias, ¿sabes? En el que al final, pues dices, hostia, pues podría hacer esto. Y luego al día siguiente te levantas y dices, hostia, pues podría hacer lo otro. Todas esas ideas que se acumulan dentro de tu cabeza, pues nos hacen tomar una decisión clara. Y la meditación te ayuda muchísimo a tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque te despeja muchísimo la cabeza, especialmente de todo tipo de dudas y que al final tú como negocio online, como empresario, como lo que te dé la gana, como freelance, lo que te salga de los cojones, es muy importante el tema de tener la mente clara y tomar las decisiones correctas o no, pero tomar decisiones. En ningún momento va a haber, nunca una decisión vas a tener 100% segura. Siempre va a haber dudas. En ningún momento vas a tener todo claro. Entonces la meditación te ayuda mucho en todo eso. Por eso a mí me sirvió muchísimo. No soy un gran experto en meditación, no te voy a dar clases de meditación, para eso hay muchísima gente que son unos auténticos cracks y que lo hacen muchísimo mejor, ¿vale? Yo lo único que te voy a recomendar es por dónde empecé yo. Pues yo empecé por una cosa que se llama One Minute Mindfulness, creo que es exactamente, que lo tienes justo en la descripción, ¿vale? Y ahí lo que te cuento es exactamente, punto a punto, ahí tienes para hacer lo que te digo yo, cómo empecé. ¿Y cómo empecé? Pues empecé, pues eso, 1 minuto al día, que es una aplicación que te bajas, e incluso un libro, en el que lo que hace es intentar hacer que tú lo que hagas sea recuperar un poco y respirar y volver un poco al sitio, porque muchas veces te pierdes con historias. Te pierdes con dudas, con películas, con frustraciones, con todo lo que te llena la cabeza y lo que tienes que volver un poco al sitio y desde el sitio, es decir, donde estamos, aquí, tangible, donde estamos tú y yo, pues volver a recuperar un poco la vida y tomar así la decisión. Entonces yo empecé por ahí. Te dejo el enlace, lo tienes abajo. No tengo nada, ningún tipo de afiliación ni nada, si no lo comparto porque creo que te va a ayudar y por eso lo comparto. Lo tienes justo en la descripción, ¿vale? Y nada, es eso, es 1 minuto en el que ya empiezas a aprender, primero a aprender, porque tampoco es que yo sea una máquina y yo hago como 5, estoy ahora entre 5 o 10 minutos, ¿vale? Y no soy nada, ningún experto y muchísimo. Pero al final esto no es. La idea que te tiene que dar la cabeza es que no tienes que hacerlo perfecto, pero sí que tienes que hacerlo, ¿vale? Es decir, muchas veces no hace falta ser lo más perfecto del mundo, pero sí ir haciéndolo poco a poco, que se vuelve una rutina y poco a poco ir mejorándolo. Yo después de eso lo que hice fue leer diferentes libros, que ya te lo recomendaré. Si te gusta este vídeo y este tipo de temas, pues me lo dejas un comentario, un like o lo que quieras, y yo así más adelante pues haré otro vídeo sobre este tema. Pero lo que te tiene que dar claro es que es muy, muy importante este tipo de hábitos en tu día a día, tanto si vas a empezar un negocio online como si ya lo tienes, porque si no, yo siempre hablo de negocio online, pero si tienes un negocio offline también te viene bien, pero como lo que yo sé es esto, es decir, hacer esto, entonces no tiene sentido que me ponga a hablar de lo que no sé. Bueno, pues eso, entonces te lo recomiendo 100%, justo lo que está abajo en la descripción, que te des de alta, vayas practicando, busques un ratillo, es 1 minuto, no es más, e intentas un poco
volver un poco a y especialmente en momentos duros que tienes dudas o que tienes algún cliente que te da por culo o cualquier historia de estas a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Porque te va a ayudar, pero mucho. Ok, bueno, ya sabes, esto es un reto que tengo un vídeo diario durante todo 2018 y que justo ahora te va a aparecer un precioso y maravilloso webinar de por qué tus campañas de Facebook no convierten un pimental, ¿vale? Un pimiento. Y nos vamos a ver en el vídeo de mañana.